¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Muy buenas noches y bienvenidos a su informativo Mirada a través de la señal de UCSG Televisión. Los saluda Denise Gonzaga Landín este jueves 8 de junio de 2017. A continuación, los titulares de hoy. Pablo Celi ejerce condición de contralor subrogante general del Estado, según soporte legal. Ministro de Interior César Navas se reúne por primera vez en Guayaquil con el gobernador José Francisco Ceballos. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil presenta nuevo dispositivo de control interno de sus agentes. James Comey, exdirector del FBI, declara ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. La selección ecuatoriana de fútbol enfrentará esta noche su primer amistoso contra Venezuela en Boca Ratón. Arrancamos con la información en el ámbito nacional. En el marco de la primera reunión del Consejo de Producción, representantes de la pequeña y mediana industria plantearon al gobierno una agenda de temas orientada a la participación de estos sectores en la generación de la producción nacional. Los detalles con María de los Ángeles Rendón. El vicepresidente de la República y titular del Consejo Sectorial de la Producción, Jorge Glass, mantuvo esta mañana la primera reunión de trabajo con miembros de la pequeña y mediana empresa, con el fin de conocer los requerimientos de estos gremios y promover el desarrollo del sector productivo. Va a marcar mucho la agenda de trabajo en estos próximos 4 años. Hemos hablado de cadenas productivas, hemos hablado de lo que se ha conseguido. Recordemos que esta agenda de industrialización inició en el 2013 con una agenda de calidad, luego con una agenda de encadenamiento productivo. Por su parte, la ministra de Industrias, Eva García, hizo un llamado al sector para que presente propuestas para la innovación, mejora de competitividad y acceso al crédito. A asegurar que nuestras empresas puedan también ser generadoras de divisas, que es lo que el país necesita. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, mencionó que el nuevo gobierno tendrá como principal objetivo atraer inversiones a largo plazo. Fomentaremos y propondremos políticas públicas que vayan en beneficio de la productividad, de la competitividad y principalmente de la exportación. También enfatizó en que la productividad e innovación van a marcar la agenda de los próximos 4 años del gobierno y que fomentarán los recursos mediante créditos con tasas preferenciales para la economía popular y solidaria. Un estudio comparativo liderado por la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo pretende determinar la situación turística del Ecuador. Holbach Muñetón, representante del sector turístico, explicó los objetivos principales del estudio. La Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador presentó esta mañana detalles del estudio comparativo de precios del valor turístico en el Ecuador, que cuyos resultados serán presentados al presidente Lenín Moreno y al ministro de Turismo, Enrique Ponce, el próximo 12 de julio en Quito. Es una investigación de precios de Ecuador en la que se está viendo en destinos como Guayaquil, como Quito, como Cuenca. Estamos incluyendo también Galápagos, y ver en la cadena de valor en qué parte el Ecuador de pronto se hace caro. De pronto la hotelería, la gastronomía es barata, de pronto, y también las percepciones. El estudio comparativo, con un costo de alrededor de $40,000, es financiado a través de una alianza estratégica con la Asociación de Hoteles de Quito Metropolitano, empresas públicas de turismo y el sector privado. Hay que tener en cuenta que el precio se relaciona también a percepciones, ¿no? A las percepciones que se puede llegar a tener uno como turista de lo que está consumiendo. Uno puede valorar que lo que paga, aunque sea costoso en valor nominal, es alto, pero es muy valorado y uno dice, vale la pena hacer este gasto porque la experiencia que estoy recibiendo es buena. Hasta el momento se ha determinado que Galápagos es uno de los destinos del Ecuador que su visita tiene un precio elevado. Precios más elevados ya se detecta en general que es Galápagos. En cuanto a valor nominal, volvemos al tema de la percepción de lo que sería el acceder a una experiencia turística. Vamos a después evaluar si efectivamente vale la pena lo que se paga por la experiencia. Según los avances en el estudio comparativo, Ecuador compite con Costa Rica, Colombia, Perú,
Chile y Argentina. El contralor subrogante Pablo Celi y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se reunieron hoy para dar vialidad a los juicios políticos dentro del caso Odebrecht. Entre tanto, la sede de la Contraloría continúa con resguardo policial tras los incidentes. La intervención de la Fiscalía y de la Policía durante la tarde de ayer en la Contraloría General del Estado desató una serie de incidentes por captar la conducción temporal del organismo. El contralor subrogante, Pablo Celi, se rehusó a firmar la acción de personal que el titular del organismo, Carlos Polit, interpuso para que deje su cargo y que Sabet Chamoun, ex asesora de Poli, tome su lugar. Yo, que sí soy la Contralora General del Estado subrogante, me encuentro en este despacho, como ustedes pueden constatar. Que es una demanda nacional de las instituciones y de la sociedad que el Contralor Poli reasuma sus funciones como Contralor del Estado. Y las personas que estaban actuando en esa estructura son personas ingresadas en periodos muy cortos que no conocían la institución y en cuyas manos no pueden estar procesos de decisión. La decisión fue tomada el pasado 25 de mayo por Polit, quien goza de una licencia médica en Miami y es investigado por el escándalo de Odebrecht. El Contralor Polit nunca me comunicó ninguna decisión al respecto. Desde Estados Unidos, en una declaración juramentada, Polit dispuso formalmente la remoción del subcontralor Pablo Celi. A pesar de que a Celi le notificaron el viernes 2 de junio de la remoción, el funcionario continuó trabajando. Horas más tarde, mientras la presencia de Chamoun fue respaldada por un poder que envió Polit desde Miami para resguardar las autoridades de los fondos y los sensibles informes contra los funcionarios del Estado, el fiscal Juan Carlos Zúñiga se dio cita y explicó que se trataba de un delito flagrante y dispuso que ningún funcionario sacara tales documentos del lugar. Celi se reunió esta mañana con el presidente de la Asamblea Nacional a puerta cerrada. Según se informó extraoficialmente, el funcionario habría manifestado a Serrano su apoyo por los llamamientos a juicios políticos. Que se creen ordenanzas municipales para el consumo de drogas en espacios públicos. Declarar a Guayaquil en emergencia por el consumo de H fueron temas que se abordaron durante la primera sesión del Consejo de Seguridad realizado este jueves en las instalaciones de la Gobernación del Guayas. José Daniel Acosta nos amplía los detalles. El ministro del Interior, César Navas, confirmó que la madrugada de este jueves se realizaron nuevos allanamientos en la ciudad de Guayaquil relacionados con el caso Odebrecht, que investiga la Fiscalía Ecuatoriana. Las declaraciones las dio a conocer en la primera sesión del Consejo de Seguridad, que se realizó en la Gobernación del Guayas, donde además señaló que la Policía Nacional está presta y lista para que su contingente actúe en este u otros casos que solicite la justicia del país. Lo que puedo decir es que no hay detenidos, se hizo sobre estos inmuebles que fueron determinados por la Fiscalía y no hubo novedades. Nosotros desde el Ministerio del Interior con la Policía Nacional actuaremos siempre en requerimiento a las entidades competentes y actuaremos conforme la demanda, es decir, con las unidades especializadas que así se requieran. Entre tanto, durante el primer encuentro de representantes de la función judicial, de la policía, de la Secretaría de Drogas y otros entes del Estado, y a la que se sumó un representante del municipio de Guayaquil, se manifestó la necesidad de una intervención puntual, drástica y permanente en las cachinerías del puerto principal. En cuanto a homicidios, la autoridad manifestó que en el país más del 60% de los delitos de asesinatos son de tipo sicariatos realizados desde motocicletas. Y para ello, el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, explicó la urgencia de una normativa para regular el uso de las mismas. Sabemos que la moto es un medio de transporte de gente humilde, ¿no? Esperamos ir plasmando, escuchando a todos los actores para poder hacer la propuesta final, ¿no? De ir dos hombres en una motocicleta. También lo estamos analizando, lo vamos a plantear, lo vamos a analizar, estudiar muy bien para ver si es conveniente o no seguir con eso o dejar que vaya solamente, si hay caso que vayan dos personas, un hombre y una mujer. Son temas que lo debemos seguir poniendo, estudiando, eso sí, con la urgencia de caso, porque los resultados están a la vista.
El ministro aprovechó la cita para manifestar que los uniformados que no cumplan con los preceptos de la institución serán separados y que las pruebas de confianza se intensificarán. No nos temblará la mano y seremos muy drásticos en separar a los miembros de la institución que no cumplan los preceptos para los cuales está servir y proteger. En este año hemos procedido a realizar a 6.000 aspirantes a clases de policías, entre esos los aspirantes a cadetes. Hemos procedido a realizar las pruebas de confianza a todos los que están cumpliendo pruebas y procesos de ascenso. Y con ello garantizamos que cada uno de los servidores policiales que están al servicio de la comunidad y de la sociedad sean confiables y sean respetados por las mismas. En cuanto al tema de microtráfico de drogas en la provincia, las autoridades señalaron que se está definiendo la posibilidad de una declaratoria de emergencia en Guayaquil y proponer un acuerdo nacional para converger en la lucha contra la venta y consumo de estupefacientes. Sesenta nuevos dispositivos tecnológicos presentó hoy la Autoridad de Tránsito Municipal. Se trata de cámaras que portaron los agentes para garantizar la transparencia de su trabajo. Astrid Singre con los detalles. Este es el nuevo dispositivo audiovisual que a partir de hoy los agentes de la ATM estarán en la obligación de utilizar con el objetivo de transparentar y registrar los procedimientos personales aplicados con los usuarios. Así lo aseguró el general Luis Lalama. Lo que queremos con estos dispositivos es que las actuaciones de los agentes sean transparentes, que actúen de acuerdo a la ley. Esta iniciativa se da luego de un proceso de investigación que abarcó el último cuatrimestre del 2016 y los primeros cuatro meses del año en curso, en la que la entidad municipal se vio obligada a separar de sus filas a 10 agentes civiles por recibir coimas y por malos procedimientos. Eso es de un complemento. Nosotros no vamos a permitir que ciertos agentes que están dentro de la empresa dañen la imagen institucional. Eso no lo vamos a permitir por ningún concepto. El dispositivo que estará portado en la zona torácica de cada agente no podrá ser manipulado por los mismos. Es decir, si algún funcionario desea apagarlo, se notificará a la central e incluso, aún estando en ese estado, seguirá capturando imágenes. El aparato, que es de procedencia americana e israelí, podrá grabar audio, video y hasta tomar fotos. La tecnología, que constituyen pues unas cámaras de procedimiento, irán en el pecho de cada agente y documentará su accionar en las calles, ya sea en su accionar normal o en operativos especiales. Por el momento se iniciará con 60 dispositivos que serán distribuidos al norte, centro y sur de la ciudad. Se espera que dentro de 5 meses los 750 agentes de la ATM puedan contar con este nuevo mecanismo. Usted está en sintonía de su informativo Mirada. Hacemos una pequeña pausa, pero al regresar les estaremos contando que el director del FBI declara ante el Senado estadounidense. Enseguida regresamos con más. Quédese con nosotros. Información. Recuerde que usted está en sintonía del canal universitario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y en el ámbito internacional, el ex director del FBI, James Comey, afirmó este jueves frente al Senado de los Estados Unidos que los pedidos del presidente Donald Trump sobre la investigación de la presunta intervención de Rusia durante las elecciones presidenciales del año pasado fueron muy perturbadores, aunque admitió que nunca le pidió al primer mandatario que interrumpa el proceso. El exdirector del FBI, James Comey, acusó hoy al gobierno de Donald Trump de mentiras y difamación en un testimonio explosivo por la Casa Blanca sobre la supuesta injerencia rusa en la elección 2016. Comey compareció durante 3 horas ante la Comisión de Inteligencia del Senado y reafirmó que Trump le pidió que dejara en paz a su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn,
quien estaba en la mira de la investigación. No creo que sea yo quien deba decir si la conversación que tuve con el presidente fue un intento de obstrucción. Lo sentí como algo muy perturbador, desconcertante, pero estoy seguro que la comisión trabajará en intentar comprender cuál era la intención y si es un delito. A inicios de mayo, Trump despidió a Comey. Aunque por ley no precise dar una razón para despedir al director del FBI, el gobierno prefirió difamarme a mí, y más importante, al FBI, afirmando que la organización era un desorden, que estaba mal conducida y que los agentes habían perdido confianza en su líder. Esas son mentiras, lisa y llanamente. Those were lies, plain and simple. Comey dijo estar seguro de que Rusia ejerció injerencia en las elecciones al invadir los sistemas informativos del Comité Nacional del Partido Demócrata, pero que no poseía información suficiente para afirmar que el resultado de los comicios fue manipulado. Admitió de todas formas que Trump nunca le pidió que interrumpiera el proceso. Russian investigation. No. Las declaraciones del exdirector del FBI han provocado un verdadero terremoto político en Washington, al punto que el caso ya se ha transformado en un episodio con consecuencias imprevisibles para el futuro del gobierno de Trump. Y en Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega Díaz presentó hoy un recurso contra el proceso de cambio de la Constitución que impulsa el gobierno del presidente Nicolás Maduro por considerar que es ilegal. La solicitud llega después de que la fiscal solicitara una aclaración al Tribunal Supremo por la aprobación que le habían dado al primer mandatario de impulsar la constituyente y que ésta fuera negada. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó hoy ante el Tribunal Supremo un recurso contra el proceso de cambio de la Constitución, que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro por considerar que no cumple con la legalidad. Estoy pidiendo a la sala electoral ahora que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales. Este recurso llega después de que el pasado jueves la fiscal solicitara una aclaración en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo por la aprobación que le habían dado a Maduro de impulsar la constituyente y que ésta le fuera llegada. Hace dos meses tenía valor la legitimidad de la fiscal para pedir una aclaratoria, pero hoy, dos meses después, ya la fiscal no tiene legitimidad. Esa es la inseguridad jurídica que yo he venido denunciando desde hace tiempo. Ortega Díaz asegura que un proceso de Asamblea Nacional Constituyente debe ser aprobada por la ciudadanía por el voto popular, por el cual considera inconstitucional la iniciativa del Ejecutivo. El pueblo igualmente necesitaba saber si la soberanía reside intransferiblemente en él o es que puede ser transferida, especialmente porque es el pueblo soberano quien tiene la potestad de convocar a una constituyente, a una Asamblea Nacional Constituyente. La fiscal pidió a la ciudadanía que se manifieste en contra del cambio de ordenamiento jurídico propuesto por el gobierno, acudiendo al Tribunal Supremo para rechazar directamente la convocatoria de la Asamblea. Por cuarta vez en dos años, los británicos volvieron a las urnas este jueves para elegir al gobierno que se encargará de la negociación del Brexit. El nuevo mandatario deberá proteger al país de los atentados terroristas tras recibir tres ataques en menos de tres meses. Según las últimas encuestas, la actual primera ministra, Theresa May, es quien lleva la ventaja sobre su rival, Jeremy Corbyn. Los británicos volvieron a votar hoy por cuarta vez en dos años. Esta vez elegían al gobierno que negociará el Brexit. El líder del partido que obtenga más escaños en la Cámara de los Comunes será el próximo primer ministro. La actual mandataria conservadora, Theresa May, llevaba ventaja en las últimas encuestas, aunque menor al 20% de diferencia con el que arrancó la campaña. May adelantó las elecciones inicialmente previstas para el 2020, buscando ampliar su mayoría absoluta, que era de 17 diputados. Su rival es el laborista Jeremy Corbyn, que llegó a pedir la dimisión de la primera ministra tras el ataque terrorista de Londres. El Reino Unido ha sufrido tres ataques en menos de tres meses, con un total de cinco muertos. Sobre la mesa también había debates sobre la austeridad, los recortes y la mejora en la vida de los más humildes. Hacemos una pequeña pausa, pero al volver tendremos información deportiva. Les comentaremos que Ecuador se enfrenta hoy contra Venezuela en un partido amistoso. Los detalles de esa información al regresar en Mirada.